es chico mi pueblo, la gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe. Sauce que besa la tierra, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Nosotros desde el CP estamos proponiendo la creación de un centro cultural acá en Trecap, porque vemos que por ahí los chicos, los jóvenes y los no tan jóvenes tienen mucho tiempo ocioso que no, en el cual digamos están haciendo actividades productivas, digamos, que fortalezcan la personalidad, y por ahí pretendemos tener un espacio donde los jóvenes y los no tan jóvenes tengan un lugar de encuentro, digamos, donde puedan realizar actividades como talleres de música, teatro, hacer cines, debates y demás. ¿A usted parece buena la idea? A mí me parece más que importante, porque aparte sería otra posibilidad que tendrían mis chicos, no solo de tener un lugar donde practicar deporte, sino que también mostrar otras cosas y hacer cosas que a ellos les gustan. Uh-huh. Como un centro de recreación, de un lugar que para juntarse, bueno, es importante para los jóvenes y para los niños. Porque ustedes, ¿qué hacen los chicos? Ir al gimnasio. Ir al gimnasio, o sea que solamente tienen actividades sociales o opinadas. Básicamente porque les van a dar a los chicos algo más para hacer en el área de educación. Normalmente solamente tienen un área de educación física y algunas actividades deportivas. Y en general este espacio cultural nuevo va a tener actividades para poder hacer. ¿Tiempo libre qué hacías acá? Sí, no tenía nada que hacer. Salvo ir al gimnasio, después no hay nada más. Entonces te coparía tener un lugar donde haya guitarra, teatro, tela, andinismo y demás para participar. Sí, estaría bueno. Me parece bastante adecuado, ya que no hay un lugar creado en la localidad donde se puedan hacer experiencias culturales, tocar la guitarra o lo que sea. Me parece bastante adecuado para una localidad como esta. No tiene muchas alternativas más que por ahí, un deporte, teatro. Y sería muy bueno para toda la juventud que tengan un lugar para abastecer su lugar, vamos, para ir, no en la calle, diría yo, está muy bueno para que hagan eso. Y si necesitan apoyo, yo estoy dispuesto para ayudarlo. Me parece bárbaro, porque si bien es como ustedes dicen, hay tiempo de sobra y bueno, no tienen cualquier otra. Cuestiones que no tienen que ver con lo bueno, digamos. ¿Usted qué hace en su tiempo libre? Y ando dando vueltas. ¿Dando vueltas al gimnasio? Sí, voy al gimnasio. ¿Hace deporte? Sí. Y además de hacer deporte, ¿usted le gustaría hacer otras actividades? Sí. ¿Y si nosotros lográramos conseguir ese lugar, usted lo haría parte suya, iría al lugar, se comprometería a estar ahí? Sí.
Es necesario. De hecho, los chicos tienen el espacio que es el gimnasio y bueno, lo usan para multitud de actividades. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Por qué estaría bueno? Y porque dejarían de andar en la calle, vagando, hacer cosas. Estaría bueno hacer un tiempo, por lo menos el tiempo que tenemos acá, libre. Para mí está re bien. Además te va a servir de contención a los chicos. Hay un chico que vos te perdiste en el riesgo por otros motivos que no son el tema de la escuela, la construcción igual para esta familia.